por tercer año consecutivo, y desde el 8 de marzo hasta el 28 de mayo inclusive, APRO lleva adelante una nueva campaña por la salud de las mujeres en todo el ámbito de la provincia de Córdoba, servicio y prestaciones que va a poder acceder la totalidad de las mujeres beneficiarias de APROS, sin abonar ningún tipo de coseguros, y en el caso de los estudios diagnósticos por imágenes que son y que están incluidos en la campaña, por supuesto, como son las ecografías mamarias, las mamografías, colposcopía y Papanicolaou, tampoco es necesario la prescripción médica, no hace falta el pedido médico. Bien, Diego, ¿cómo deben hacer las mujeres para gestionar, digamos, para solicitar la posibilidad de acceder a estos controles y estudios? Las mujeres directamente van a poder elegir de la cartilla de prestadores que está publicada en nuestro sitio web, www.apros.gov.ar, que habitualmente son las mismas instituciones y médicos profesionales que las atienden, solicitan un turno y hasta el 28 de mayo pueden acceder a estas prestaciones sin pagar coseguros y sin el pedido médico. Directamente se comunican, solicitan el turno. Y directamente allí acceden al servicio, a la prestación. Lo que nosotros recomendamos siempre es, por favor, que intenten primero hacerse los estudios de imágenes y después, con los informes y los resultados, se acerquen a la consulta médica con su profesional tratante, que siempre tiene que ser prestador de APRO, con su ginecólogo en este caso, y allí le pueden mostrar los informes para que el médico y la paciente puedan conversar al respecto de esos controles, ¿no? Bien, bueno, ¿hay efectores de APROS dispersos o presentes en toda la provincia? Es decir, ¿todas las mujeres pueden acceder a esta prestación? Absolutamente todas las mujeres prestadoras de APROS, perdón, afiliadas de APROS pueden elegir de cualquiera de los profesionales e instituciones médicas y acceder a estos estudios sin cargo. ¿Pueden hacer más de un estudio, Diego? ¿Una Sí, mujer puede acceder a más de un estudio? no hay límite, o sea, no tiene mucho sentido que se exponga a una radiación por una mamografía más de una vez, no tiene mucho sentido, salvo que el médico se lo sugiera, ¿no? Eso depende siempre del criterio médico cuando ve los informes, Claro. pero puede, no tiene límite de edad tampoco. Bueno, con este programa se ha logrado, Diego, facilitar el acceso de las mujeres a este tipo de controles que, bueno, que obviamente tienen que hacerse por lo menos anualmente, ¿no? Exactamente, la idea es facilitar, de cualquier manera, durante el resto del año. Las prestaciones están incluidas también, la única diferencia es que en el caso de las imágenes tiene que presentar un pedido médico y en el caso de la consulta pagar los coseguros, ¿no? Y en el caso de las imágenes también pagar los coseguros. En este caso, y hasta el 28 de mayo inclusive, no hace falta presentar ni el pedido médico ni abonar el coseguro. Cualquier duda se puede comunicar con las vías de enlace con APROS. Exactamente, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @aproscba. Se puede comunicar al 0800-888-2776 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o puede consultar también toda esta información en www.apros.gov.ar.